Que Dios les bendiga a través de la palabra de ánimo. Qué hermoso es cuando escuchamos la palabra de Dios. Claro que sí, ella nos anima. Ella, mire, trasciende siempre. No se queda ahí solo, sino que trae multiplicación de bendiciones, de gozo, de paz, de fuerza. ¿Cuánto necesitamos fortaleza? Todos los días, la palabra de Dios, cada día cuando tú la escuchas, te va a hacer una mejor persona. Te va a hacer una persona compasiva, una persona misericordiosa. En el dar es que se recibe. Tú vas a empezar a dar y a dar y a dar. Mientras tú te preocupas para las demás personas. Dios se preocupa por ti. ¿Sabe lo que es la palabra de Dios? La palabra de Dios es como una semilla que se siembra y trae una gran cosecha. Te lo repito, la palabra de Dios es como una semilla que cuando se siembra da mucho fruto. Y eso lo vamos a obtener a través de la fe. La fe es la que hace que la montaña se mueva. Siempre nosotros, nosotros, por naturaleza, los seres humanos, miramos más los problemas que mirar a Cristo. Por eso la fe no te puede fallar, ni a ti ni a mí. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada le será imposible para dios no hay nada imposible no mires más la montaña de los problemas no mire la montaña de los conflictos familiares pon tu, tu mirada en fe pero en Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios. Qué lindo es tener nuestra mirada no en los problemas, no en las dificultades, no en la duda, sino en Jesús, en el Hijo de Dios. Es ahí donde hacemos la diferencia, porque con la fe en Cristo no hay nada imposible. Padre celestial, yo clamo por todo lo oyente, mi Dios amado. Es tu palabra que dice que no hay nada imposible para ti cuando tenemos fe. Imparto fe ahora mismo a todos los oyentes. Reciban, reciban la fe que Dios espera de ti en el nombre de Jesús. Amén y Amén.